Qué vergüenza siento, a estas alturas existan mujeres que no se respeten, que no se dan.
tengan el valor ante estos machistas de mente, por más que se les aconseje, se dejen maltratar verbal y físicamente. Por amor se recibe amor, no que por amor reciba golpe y dolor y acciones. Dejen el miedo y el temor. Si tú no te amas, nadie te amará. Si tú no te valoras, nadie te valorará. Ya basta que nos utilicen como objeto sexual, que controlen nuestra vida como una propiedad. Nadie es propiedad de nadie. Nosotras tenemos la capacidad de independencia porque tenemos fuerza, belleza e inteligencia. Ya lo he dicho. Suéltala. Suéltala. Somos poder, somos mente superior. No hace falta Dios, una sola persona, sin necesidad de un templo, de nada. Iglesia. Alto. Espérate.
Maray, ¿acaso no es preocupante que sigan violando niños, que las limonas las gasten en bebidas y cigarrillos, que adoren a muñequitos que no ven, no sienten ni caminan, que sean homosexuales ya que casarse no es parte de su doctrina? Algunos vacilan con las monjas escondidas, no es preocupante que tengan y mantengan una doble vida, que por todos lados pintan ser los súper rescatados, claro, educados y preparados para estafar ojos cerrados. No es preocupante nombrar en vano al supremo Dios para incitar la violencia en un pueblo e ir sentando el temor, y luego se llenan la boca dando discursos por la paz. ¿Y qué hay de la fábrica de armamentos que tiene el Vaticano por allá? No es preocupante excluir, alegrarse por un mal porvenir, que hayan estado involucrados en el golpe del 11 de abril y luego vengan a fingir que Dios está dentro de ti. ¿Y dónde dejas todo lo que te acabo de decir? ¡Yo, plo, plo, plo! ¡Maestra rima! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Despierta, que se está haciendo tarde, ya es momento de que abras los ojos y veas la realidad. Despierta, que se está haciendo tarde, ya es momento de que abras los ojos y veas la realidad. Despierta, que te quieren contaminar con esa dieta propagandista llamada publicidad. Despierta, que te quieren dominar con esa tecnología que solo te atrofia. Despierta, que no te van a ayudar porque la élite solo te quiere dominar. Despierta, que se está haciendo tarde ya y cada vez tiene más a mi gente oprimida. Despierta, que se está haciendo tarde ya, es momento de que abra los ojos y vea la realidad. Despierta, que se está haciendo tarde ya, es momento de que abra los ojos y vea la realidad. Despierta, no seas una marioneta más, corta las cuerdas y se libre de una vez por todas. Despierta, la vida va más allá que solo perder tu tiempo metido en una red social. Despierta, que no te van a ayudar con 8 horas de trabajo para un sueldo ganar, para gastar en un interés material. Despierta ya, sí. Despierta, despierta, despierta. Tiene que siempre el mejor lugar es donde está. Así que déjate acompañar por el respeto, el amor y la humildad. ¡Sí! Levanta la voz si tú tienes algo en contra. Joga el sistema que te oprime y te importa. Joga de tus hijos, entonces lucha. No te hagas el sordo, escucha. Levanta la voz si tú tienes algo en contra. Joga el sistema que te oprime y te importa. Joga de tus hijos, entonces lucha. No te hagas el sordo, escucha. Levanten sus armas, joderos calma, detengan la faena, detallen el alma y si pueda, la industria, menos se caiga con el cuerpo, de que los
macabra. El bandido de la voz, si tú tienes algo en contra, la boca del sistema que te opone y te importa. Tú eres un trigo en el fondo, escucha, no te hagas el fondo, escucha. Este es el momento, las señales ya son muchas. Vamos a tomar las calles para que nos salvas nunca. El bandido de la voz, si tú tienes algo en contra, la boca del sistema que te opone y te importa. El futuro de tus hijos, todo lo rusa. Y que no está solo en los murales. Y sigamos con el acto de la vida.
padre más grande y que se fue de Inca y yo millones. En la historia condenando nuevamente a los traidores. En la historia condenando nuevamente a los traidores.